Y corrió hacia un callejón. Konoe lo siguió sin pensarlo dos veces. En el callejón, los gatos tenían que caminar en línea, ya que era muy angosto y solo permitían que dos gatos caminaran uno al lado del otro. Para empeorar las cosas, había muchos rincones. Tokino avanzó a izquierda y derecha. Konoe corrió tras él mientras todavía agarraba el brazo de Rai. Su balanceante cola se frotó contra la pared mientras avanzaba. ¿Quién quisiera hacer la pared, la neta? Yo quiero hacer la pared. En poco tiempo salieron a un camino pequeño, pero más ancho. Tokino se detuvo y se paró frente a una pequeña casa. Y Konoe se detuvo y miró detrás de ellos. Sentía como si esos gatos gemelos los hubieran perseguido hasta ahí. ¡Coco! ¡Haite! Aquí es, entren. Gracias, Tokino, nos has salvado. Estamos agradecidos. Tokino abrió la puerta, invitando a Konoe y a Rai a entrar. Parece que ya los perdimos gracias a Tokino. Cuando Tokino cerró la puerta, se inclinó hacia adelante, sus hombros agitados por la exhausta respiración hasta que dejó escapar un gran suspiro. こんなに走ったの久しぶりだ. Ha pasado un largo tiempo desde que corrí así. ¿Coco? Aquí es. 俺の家. 父さんは今行商で出てるから 俺一人だよ. Mi casa. Mi papá está afuera por un pedido. Estoy solo yo. Levantando la cara, Konoe rápidamente miró alrededor de la habitación. ¿Sabías que la curiosidad mató al gato, Konoe? Si bien no había nada claramente especial, la habitación emitía un aire de comodidad y calidez debido a su simplicidad. También era relativamente limpia y ordenada.
Aún así, en varios lugares, Konoha pudo ver grandes paquetes envueltos en tela y enormes cestas en el piso. Por supuesto, eran gatos mercantes. ¿Eran estas las mercancías que pondrían a la venta? Estoy sorprendido. Las calles se pusieron ruidosas de repente, así que pensé que algo estaba pasando y eché un vistazo. Entonces te vi. No esperaba verte en Ransen. Cuando fui a Karō por negocios, no estabas allí. Los gatos del pueblo también estaban nerviosos. Muchos de ellos me preguntaron por ti. ¡Ah, Dios mío! ¿Toki no fue cuando Konoha ya se había ido? Imagina qué incómodo estuvo la cosa. ¿Soka? Ya veo. La voz de Konoha se suavizó y sonó un poco sombría. Tokino sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era una moneda. Una moneda. Ahora que lo pienso, este era el mensaje que le había dejado a Tokino. Kore. Oite ttaro. Konoha ga okane o te ni shiteru toko. La dejaste allí, ¿verdad? Es raro verte entregar dinero. Pensé que te podría haber pasado algo. Pero de todos modos, me alegro de haberte encontrado aquí. Parecías estar huyendo de algo antes. ¿Pasó algo? Por cierto, hasta que me estoy dando cuenta, Konoha, no estás tapando tus orejas. Toki no las ha de estar viendo, ¿no? Digo... Konoha se cayó. Recordaba amargamente el vacío en el bosque. No podía explicarlo todo tan de repente. Simplemente no había forma de hacerlo. ¿Are? ¿Sore? ¿Mimi? ¿Shippo? Diablos. No sabía, no están cubiertas, ya las vio. ¿Eh? Tus orejas y también tu cola. Cuando Konoha levantó la vista, se encontró con los ojos sorprendidos de Tokino. Inmediatamente se tocó la cabeza. Se le había quitado la capucha. Fue porque había estado corriendo a toda velocidad. Podía escuchar el sonido de la sangre corriendo por sus orejas. Los ojos de Tokino se movieron desde sus orejas hasta sus pies. Aunque sabía que no tenía sentido, Konoha enroscó su cola negra en una bola detrás de él, tratando de ocultarla. No eran de ese colorante, ¿cierto? ¿Qué debería hacer? Él no quería pensar acerca de eso. ¿Qué pensaría Tokino del estado en el que se encontraba ahora? Quizás pensaría que no era tan malo. O tal vez pensaría que Konoha era aterrador. Apretó las palmas sudorosas lentamente. Bajando la cabeza, Konoha se mordió el labio. Cada segundo que pasaba le atravesó como una aguja. Finalmente, Tokino dejó escapar un pequeño suspiro. Isogi no yō ga aru toka janai nara, agatte tte yo. Moshi yokattara,
Bueno, está bien. La situación de cada persona es diferente, ¿verdad? Soy tu amigo, así que puedes decirme. Si no tienes prisa ni nada, me alegraría saber tu historia. Si quisieras. Konoe miró a Tokino. Esos sí son amigos, chinga. No había cambiado. Nada había cambiado. Él estaba sonriendo como siempre. La base de la cola de Konoe tembló. Trató de hablar, pero se sintió atorado. Ya, demo. Ikinari, warui daro. No, pero supongo que no deberíamos haber aparecido aquí tan de repente, ¿eh? ¡Zenzen! ¡Hitori de taikutsu shite ta toko datta kara! ¡Para nada! Estaba aburrido estando aquí solo. Tokino lo recibió en su habitación con un gesto de su mano. Estaba un poco receloso, pero no había razón para no creer en Tokino. Sin embargo, se alegraba de que las cosas no hubieran cambiado. Konoe de todo corazón se dejó sentir aliviado. Levantó las orejas y la cola antes de asentir. Por un momento se me estaba olvidando que Rei estaba aquí. ¿Shiriai ka? ¿Lo conoces? Rei, que había estado en silencio hasta ahora, abrió la boca. Konoe sabía por su voz plana que Rei desconfiaba de Tokino. A Rei desconfía de todos, mijo. Ah, domo. Tokino te imasu. Hola. Soy Tokino. Tokino rápidamente inclinó la cabeza. Se veía nervioso. Probablemente se sintió tan intimidado como Konoe cuando conoció a Rei por primera vez. Cuando sus ojos se encontraron con el único ojo azul de Rei, se le cortó la respiración. Tokino, ¿koitsu wa? Tokino, él es... ¿Shinyō dekiru no ka? ¿Puedes confiar en él? Ignorando los intentos de Konoe de presentar a Tokino, Rei pronunció esas groseras palabras. Konoe, reflexivo, lo fulminó con la mirada. ¡Nanda yo, ikinari! ¿Qué estás diciendo tan de repente? ¿Shinyō dekiru no ka to kiiteiru? Te estoy preguntando si puedes confiar en él. Rei miró fríamente a Tokino. Luego a Konoe. Tokino fue quien los ayudó a salir de problemas. Sintiéndose un poco enojado, Konoe fijó sus ojos en Rei. Tokino wa Karō no koro kara no tsukiai da. Shinyō te iu nara, anta yori yoppodo dekiru. Se lo cayó. Tokino ha sido mi amigo desde que estaba en Karō. Si preguntas si puedo confiar en él, te diría que confío más en él que en ti. Eso tuvo que doler. Dou da kana? Me pregunto si es así. Iya nara dete ikeba ii daro. Si no te gusta, puedes irte. Pelea de gatos. Tokino habló, confundido y nervioso por el nerviosismo y la tensión en el aire. Tsumoru hanashi mo aru ndeshou kedo, toriaizu oku ikimasen ka?
si queremos ponernos al día, probablemente deberíamos irnos de aquí. Era una discusión en lugar de una conversación, pero Konoe cerró la boca, sintiendo pena por poner a Tokino en tal estado de desconcierto. Rai bajó la vista de mala gana y suspiró. Warui. Koitsu wa Rai da. Mukatsuitara mushi shite ii kara. Un consejo. Lo siento. Él es Rai. Si te molesta, solo ignóralo. El ignorado. La cara de... ¿y así quieres que te siga enseñando a pelear? Sintiendo que acababa de ser apuñalado, Konoe ignoró la mirada penetrante de Rai de inmediato, trayendo al Tokino cada vez más nervioso. Konoe y Rai se movieron dentro de la habitación. Konoe le contó brevemente a Tokino sobre todo lo que había sucedido. Tokino escuchó su historia con seriedad. Cuando terminó la historia, el cielo ya se había oscurecido. Konoe exhaló lentamente antes de morder una de las nueces que Tokino había preparado para ellos. Ante sus ojos, un cuenco de agua estaba puesto. Era algo que Tokino había preparado solo para él. ¿Imano? ¿Zenbu honto no hanashi? Todo lo que acabas de decir es verdad. Konna koto de uso tsuite mo shikata nai. No mentiría con algo como eso. Soria sou da yo na. Eso es cierto, sí. Tokina desvió la mirada hacia el suelo, aún luciendo bastante dudoso. En verdad, Konoe había dejado algunas cosas fuera de la historia. Bueno, creo que eso es obvio, ¿no? Si no, no terminaría por creerlo. Pero me gustaría saber qué cosas omitió. Pero hasta aquí la dejamos, ya es tiempo. Me pregunto cuándo voy a llegar en gameplays a la ruta. Al menos en traducción ya entré a la ruta de Asato. Al fin entré a una ruta. Dejamos la ruta común en la traducción. Pero en videos todavía nos falta un poco. Ya, pues. Pero bueno, poquito a poquito ahí vamos avanzando. Y por el momento pueden disfrutar de mis otros juegos, que lamento no es el único que estoy subiendo, ya sabrán. Y por cierto, les comento de rápido que, aprovechando las vacaciones, estuve poniendo subtítulos en inglés a los gameplays de Lucky Dog Bad Edge. Pues alguna interesada que conozcan que solo sabe inglés, pues ahí le pueden comentar. Todavía me falta mucho para subtitular. Pero pues ahí voy, poco a poquito también. Bueno, pues ya me voy, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátame!